Hola amigos de YouTube, aquí con un poco más de teoría. Yo sé que esta es la parte aburrida, pero les conviene aprendérselo, ¿ok? Esto es importante. Aquí tenemos lo que se llama escala cromática, que viene siendo do, do sostenido. Este sostenido, como podemos ver aquí, tenemos el símbolo de gato o de número. Este número, o este símbolo de número o de gato, es el equivalente a sostenido, y una B chica va a ser el bemol, ¿ok? Por ejemplo, aquí está mi bemol, ¿ok? Este va a ser los bemoles, el B, B pequeña, ¿ok? Y este, el símbolo de gato, es el sostenido. Entonces empezamos de nuevo. Tenemos que la escala empieza en do, do sostenido, re, re sostenido, mi. Aclaración importante, mi no tiene sostenido, ok, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, y si, que tampoco tiene sostenido, ok. Mi y si no tienen sostenido, ok. Entonces ahí ya quedó lo que fue la escala cromática con sus sostenidos, ok. Ahorita les voy a explicar en el siguiente video lo que son los bemoles. En esta ocasión nada más les estoy aclarando que la B chica, de la B de burro chica, significa bemol, ¿ok? Continuamos.